Buenas a todos chicos, bienvenidos al canal de Solo un Droner. En el vídeo de hoy os vengo a presentar un juguete muy fácil, ¿vale? Para todo el mundo, ¿vale? Para niños, para mayores, para todo el mundo, porque es algo muy divertido y que vale muy poco dinero. Vais a tener el link en la descripción de este vídeo, ¿vale? Vale 1 euro y pico, 2 euros en cualquier tienda que de internet, ¿vale? Que lo busquéis. Se llama 588 Amazing Arrow Helicopter. Y esto de lo que trata es, como veis, dos cartoncitos en forma de, vamos a simular una hélice, y esto lo que hace es, con un tirador y una goma, lo enganchamos aquí, cogemos de aquí detrás y lanzamos. Y aparte, para que se vea más bonito, esto mola mucho porque yo lo he visto en la playa, lo he hecho en la playa y todo, y aquí mismo donde estamos grabando el vídeo. También voy a hacer un corto esta noche para que veáis cómo se ve, ¿vale? Y bueno, pues aquí, ¿veis? Aquí tiene una bombillita y aquí un botoncito, pues le damos y se vería, ¿se ve? Sí, ¿no? Ahí. ¿Veis? Y por la noche esto rueda y el efecto da por aquí, ¿vale? Da por el cartoncito y se ve la hélice iluminada. Bueno, pues voy a enseñar cómo se lanza, ¿vale? Y un consejo, ya que me ha venido muy bien hoy, que haya viento, para enseñaros cómo se tira en viento. Bueno, pues esto sería muy fácil, simplemente con el ganchito tendríamos la goma, ¿vale? Lo enganchamos a esta parte, lo cogemos por arriba y por abajo ya tiene el sitio para los dedos y lo lanzamos. ¿Veis? Y el juego está en cogerlo, ¿vale? Podéis tirarlo si queréis hacia arriba, por ejemplo, para que baje. Como hace aire, seguramente, no sé si nos lo llevará al aire, pero es para que veáis. Vamos para arriba. ¡Ah! Espera que ni lo veo. ¡Uy! Bueno, pues voy a explicar, lo podéis tirar hacia adelante, ¿vale? Si lo tiráis muy hacia adelante, por supuesto, pensar que esto tiene que hacer el giro en el aire. Si lo tiráis totalmente hacia adelante recto, pues se os va a caer, por supuesto, incluso tirándolo más alto, ¿vale? O sea, mirad, ahora lo he tirado muy bajito. Si vosotros cogéis y lo tiráis totalmente recto, no os va a hacer la parábola. ¿Qué vais a hacer entonces cuando haya viento? Bueno, pues lo único que tenéis que hacer es, hacia donde sople la dirección del viento, tenéis que tirarlo en contra de donde sople. O sea, si sopla de aquí para allá, nosotros lo tiramos de acá para allá, ¿vale? Y entonces lo que hará es traernos el helicóptero de vuelta al aire, porque si lo tiramos en contra, si tira de aquí para allá y nosotros lo tiramos de aquí para allá, por supuesto se lo va a llevar más lejos de lo que nosotros podremos cogerlo. Así que bueno, ya que sopla el viento de aquí para allá, voy a intentarlo para que lo veáis. Bueno, ahora se ha parado un poquito, voy a intentar tirarlo hacia arriba. ¡Ay! No, aún sigue haciendo mucho viento. Ahora es cuando está pegando fuerte. Venga. Lo tiramos hacia arriba. Por intentar tirarlo muy fuerte. Esa es la única forma con la que no tenéis que tirarlo, cogiendo los dedos. Vale, cogemos, ¿vale? ¡Ay! Pero veis el efecto que hace de los que nos lo trae hacia este lado. Pues bueno, hasta aquí. Ahora que pega fuerte, hacia arriba, un poquito, no totalmente hacia arriba. Arriba, pero teniendo un poco de parado, ¿eh?
cojo otra vez. Ahora sí. ¿Veis? Este es el efecto. ¿Qué pasa? Que esto poco a poco, conforme lo vayáis cogiendo, ¿vale?, se os va a ir deformando. Pues simplemente cuando veáis que lo tenéis muy abierto, siempre es mejor que esté abierto porque así no os tropezáis con esto, ¿vale? Pero si lo veis que lo tenéis muy abierto, pues esto no pasa nada porque es un plástico que es muy flexible. ¿Veis? Aquí tenemos las muescas para donde se dobla, ¿veis? Ahí está. Y pues lo doblamos un poquito hacia arriba, ¿vale? Y ya está. Y ahí, ¿veis? Como vuelvo otra vez hacia arriba, pues bueno. Vamos a tirarlo otra vez. Así. Otra cosa que decir, que se me olvidaba. Intentar tirarlo siempre desde aquí, porque ya tenéis para poner los dedos y tirarlo, ¿vale? Si lo cogéis de aquí, pues bueno, se os puede romper, ¿vale? Os voy a enseñar cómo se puede tirar desde aquí. Lo que pasa es que le vamos a dejar poco espacio para que vuelva. Se puede tirar igual, pero como veis, lo que hacemos es, si lo cogemos, estiramos y lo dejamos escapar, como no le va a dar tiempo a pegar la vuelta, porque, como lo he dicho, es flexible, pero se queda en el sitio, pues se nos va a caer, ¿vale? Ahora, yendo para allá, me he encontrado un bicho que me ha dicho que os suscribáis, todos los que no estáis suscritos, para más vídeos de este tipo, ¿vale? Así que bueno, vamos a hacerle caso y suscribiros todos y darle like si os gusta el canal y todos los vídeos. Vamos a tirarlo otra vez y luego ya veremos esta noche cómo queda por la noche este cacharro, ¿vale? Bueno, y pues ya estamos por la noche, ¿vale? Noche cerrada. Y como veis, aquí lo tenemos ya iluminado, se ve en el suelo la iluminación y todo. Así que bueno, le ponemos la goma, ¿vale? Y vamos para arriba. Esto hay que cogerlo de aquí, para eso lo tiene, ¿vale? Y... ¡Hala, para arriba!